Mercedes ha renovado a fondo, el GLC es el SUV más vendido de la marca en todo el mundo y llega con motores gasolina y diésel con etiqueta Eco y sobre todo gasolina y diésel híbridos enchufables, que es algo muy poco habitual en el mercado en el caso de los diésel. Lo más importante es que el coche es mucho más bonito, mirad qué frontal tan espectacular, la parrilla tiene incluso pequeñas estrellitas de la marca completamente plateadas en el frontal y bueno, la verdad es que la carrocería es muy bonita, muy limpia, muy aerodinámica y con mucha personalidad. Es un coche de 4,7 metros de largo, de 5 plazas por supuesto, con un buen maletero y que se ofrece en versión normal como este y coupé con la trasera un poquito más inclinada. A mí me gusta mucho esta unidad porque es el híbrido enchufable de gasolina con el pack AMG, que yo creo que es una de las versiones más atractivas y que más se va a vender en la gama. Vamos a conocerlo a fondo porque tiene muchos detalles muy interesantes. Por ejemplo, la autonomía eléctrica homologada es de nada menos que 130 kilómetros. Es el líder en su clase y yo creo que el líder del mercado en cuanto a autonomía eléctrica en un híbrido enchufable. Así que os vamos a contar algo de la recarga y pasamos a conducirlo en carretera. Con el patrocinio de los cargadores fabricados en España V2C y los productos de limpieza y detallado del automóvil Bass Motor. Hemos venido a casa a recargar este Mercedes GLC híbrido enchufable por muchos motivos. El primero es que hemos cambiado nuestro cargador, el V2C que teníamos antes, por uno nuevo que está conectado a una aplicación y está conectado también a Alexa, de manera que podemos darle órdenes vocales para que empiece a cargar. Bueno, esa conexión nueva lo que nos permite es saber con exactitud cuánto hemos cargado y cuánto nos ha costado la carga si ponemos el precio de nuestra tarifa. Yo he puesto un precio de tarifa fijo de 0,10 el kilovatio, que es bastante alto, normalmente está entre 0,4, 0,6, depende de cada tarifa de cada uno, pero con 0,10 en un coche como este, que tiene 35 kilovatios de batería, solemos cargar unos 28, que son los útiles, y nos costaría pues alrededor de 3 euros toda la carga del coche. Bueno, además, yo tengo una instalación un poquito peculiar porque es un unifamiliar, pero he dejado el cargador dentro del garaje y un pequeño hueco para sacar la manguera por la noche y cargarla aquí en los coches eléctricos que traemos, que normalmente los ponemos en esta parte más cercana a la puerta, ¿no? Bueno, esa manera permite que no envejezca el cargador y sí tener el servicio de manguera cuando tenemos que cargarlo. Bueno, pues con esa carga completa, el coche estará al 100% y nos marca 92 kilómetros de autonomía. Es muy importante, este coche tiene una autonomía homologada eléctrica de 130 kilómetros, pero es que esos 92 que salen del promedio de conducción que hemos tenido nos van a permitir mucho más que un uso diario, pero sobre todo un uso diario incluso de llegar más lejos que lo que llegaban hasta ahora los coches híbridos enchufables. Hasta ahora los mejores de su clase estaban haciendo 60 kilómetros, 70 como mucho, y este está nada menos que en 130 kilómetros. Y este es el camino que van a llevar los modelos híbridos enchufables en los próximos años, es decir, baterías más grandes con mayor recorrido en modo eléctrico y que sirvan de verdad para el día a día, incluso de los que nos desplazamos un poquito más o de los que tenemos varios desplazamientos cada día. Es decir, que podamos pasar toda la semana e incluso todo el mes prácticamente sin usar la gasolina y, por tanto, sin emisiones, pero sin perder ese motor de gasolina que nos va a venir muy bien para largos viajes. Bueno, pues vamos a empezar este recorrido con 92 kilómetros de carga, a ver cómo van los consumos y a ver hasta dónde llega este Mercedes GLC híbrido enchufable. Salimos a la carretera para probar este coche y os tenía que comentar cosas de la plataforma. Es completamente nueva. En la plataforma siempre nos referimos al chasis, suspensiones y demás. Hay un poquito que siempre cogen los fabricantes del modelo anterior, algo que se llama en el mundo de la automoción carryover. Cogen cosas y las ponen en los modelos nuevos. Pero en este caso la plataforma es muy modificada con respecto al GLC que conocíamos hasta ahora. Esta plataforma está pensada para llevar únicamente motores 4 cilindros gasolina. Se han acabado los V6 en esta gama de Mercedes y es por dos cosas. Primero, para reducir consumo y emisiones y segundo, porque el rendimiento de los 4 cilindros es muy bueno. De hecho, Mercedes prácticamente utiliza solo un diésel de 4 cilindros hoy en día, el 2 litros, que es bueno, pues uno de los últimos diésel que se ha diseñado en el mundo y la verdad es que es un motor muy bueno. Aquí se ofrece diésel y gasolina con tecnología microhíbrida y etiqueta Eco. Y luego todo lo demás van a ser versiones híbridas enchufables. No va a haber modelos full hybrid, digamos. Los híbridos enchufables van a tener, en algunos casos, el foco en el consumo y las bajas emisiones, como en este. Y en algunos otros modelos pues van a tener una versión más deportiva, una vertiente más deportiva, como en el caso de los AMG.
En el caso de los motores, hay que tener en cuenta que un motor de 4 cilindros de Mercedes, por ejemplo, en el clase A AMG, da más de 400 caballos solo la parte térmica. O sea que unido a un motor eléctrico trasero, pues puede dar una potencia verdaderamente increíble con muy buenas prestaciones. A mí me gusta mucho la unidad que estamos probando porque es el híbrido enchufable de gasolina, que yo creo que va a ser la elección de muchos usuarios. ¿Por qué? El modelo base, gasolina o diésel, cuesta unos 58.000 euros. Este se va a unos 73.000, que es un precio ya bastante alto. Han subido todos los coches de precio, pero además Mercedes ha subido mucho el lujo y la tecnología de sus coches y por tanto hay un doble incremento, el general de todos los coches, más el de la nueva tecnología que tiene este modelo. Esta unidad en concreto tiene 3.864 kilómetros y ha hecho un promedio de consumo de 7,5 litros cada 100 kilómetros. De esos 3.800 ha hecho 1.500 en modo eléctrico, con un consumo promedio en la parte eléctrica de 8,8 kilovatios hora cada 100 kilómetros. Eso es que ha tenido mucha conducción urbana o, digamos, con tráfico denso, porque 8,8 es un consumo muy bajo. Nosotros en carretera yo creo que vamos a rondar los 20 kilovatios hora de consumo, lo que significaría que podemos hacer, pues eso, pues unas, 20 kilovatios, una batería de 30, pues podemos hacer unos 100 kilómetros de autonomía eléctrica, ¿no?, en carretera. Vamos a verlo, hemos salido con 92 kilómetros, vamos a ver hasta dónde llegamos con esta carga completa al 100% de esta batería del Mercedes GLC. Nos hemos venido hasta la playa de Cullera en este primer recorrido, en el que hemos hecho 50 kilómetros con un consumo medio de un poquito menos de 25 kilovatios hora cada 100 kilómetros. La verdad es que se pueden hacer casi esos 90 o 100 kilómetros con este coche, que vamos a conocer un poco más a fondo porque muchos os interesará saber pues algo más de este modelo, que es completamente nuevo, como os decía anteriormente, que estrena este diseño nuevo que tienen las berlinas y los SUV de Mercedes con estos faros más afilados, con una doble luz diurna arriba, unos faros muy tecnológicos que en esta versión, por ejemplo, proyectan señales en el asfalto, sobre todo por la noche, que se pueden ver desde la parte del conductor. Es una cosa que yo nunca había visto en un coche y que resulta muy llamativa. La verdad es que poco a poco veremos cómo los faros se convierten casi en centros de información para el conductor, completando así el head-up display que tienen muchos modelos. Más cosas, pues bueno, este es un acabado AMG Line, que tiene pues nuevas llantas, discos de freno perforados de mayor diámetro, toda la carrocería en color integral y nuevos paragolpes delanteros y traseros. Lo que me gusta es que es un diseño muy suave, muy tranquilo, nada arriesgado, nada exagerado, con un exterior que va a gustar a todo el mundo y en todo el mundo. Mantiene esos cromados, esas barritas en el techo, unas formas suaves que la verdad es que yo creo que no disgustan a nadie. Eso le quita un poco de personalidad. Aquí hay modelos con más carácter, pues como Lexus o a lo mejor como incluso BMW, pero Mercedes hace una apuesta segura porque sabe que quien busca este modelo no está buscando grandes riesgos en el diseño, ¿no? La parte trasera de esta versión 5 puertas, la veis que es bastante vertical, la parte coupé tiene una parte más tumbada. La trasera es muy similar a los últimos modelos de Mercedes, con estas pilotos en forma de gota de agua que se extienden por el centro del coche. Un diseño suave, tranquilo y muy mesurado en un coche de 4,7 metros de largo, que no es muy grande y que por tanto nos permite que sea una muy buena opción en Europa para ciudad y para carretera. Este coche, por ejemplo, en Estados Unidos y en otros mercados es relativamente pequeño, pero en Europa tiene el tamaño adecuado para ser un polivalente y para encajar en el día a día de muchas familias. La recarga de este coche, os hemos comentado técnicamente, tiene una batería de 32 kilovatios, que son unos 27-28 en uso real. Se puede recargar con un enchufe tipo Meneques o con uno de tipo Combo. El Combo es opcional y permitiría cargar hasta 60 kilovatios de fuerza, y el Meneques, que es de serie, permite cargar hasta a 11 kilovatios de energía, lo que está bien para una recarga nocturna e incluso para alguna recarga rápida en carretera, pero no nos va a dar esas recargas rápidas con las que llenar 100 kilómetros con rapidez para seguir nuestro camino, ¿de acuerdo? Es una recarga muy cómoda, a mí el punto de carga me parece estar en el sitio adecuado, y además no tiene muchas lucecitas, pero sí un LED que se pone en color verde cuando la recarga se está haciendo bien. De serie hemos visto que lleva un cable con el cargador tipo Suco, y normalmente los cargadores tienen la manguera tipo Meneques, de manera que podemos cargar de una forma bastante cómoda sin ningún tipo de pegas.
En el interior os decía que Mercedes ha subido mucho el nivel de sus coches, que ya era bastante bueno, pero es que ahora estamos ante una sofisticación y unas calidades pues, que impresionan mucho al conductor, ¿no? Como veis, el salpicadero tiene muchas salidas de aire, nada menos que 5, con unas toberas muy trabajadas en su diseño. El volante es realmente espectacular, parece el de un AMG GT, el de un auténtico deportivo, con 6 brazos, 3 brazos dobles, con un centro muy compacto y con bueno, pues todos unos elementos alrededor que dan una sensación de calidad muy grande. El cambio de marchas está en la palanca de la derecha, como ya es habitual en Mercedes, pero Mercedes lo que hizo muy bien desde el principio es poner todos los demás mandos, como los de los limpiaparabrisas, en la parte izquierda, de manera que aquí tenemos intermitente, limpiaparabrisas, luces largas, etc. El volante está lleno de pequeños mandos táctiles, para mí hay demasiados, pero son fáciles de aprender y al final te puedes hacer con ellos con cierta facilidad, aunque requiere un tiempo de aprendizaje. Y hay dos pantallas, la habitual detrás del cuadro de mandos con el cuadro de relojes. A mí hay una cosa del cuadro de relojes que no me gusta, que es que la escala del cuenta revoluciones está al revés de lo habitual. Y esta pantalla central, que ya se ha convertido casi en un estándar en todos los nuevos modelos de Mercedes. Se usa muy fácilmente, hemos perdido ya el mando ese táctil central. La consola veis que no tiene ningún botón, más que esta línea de botones de aquí, donde podemos tener incluso control táctil de algunas funciones. Nos puede leer nuestra huella dactilar y poner los asientos y la configuración como la habíamos dejado previamente. Bueno, la pantalla va muy bien, se controla muy bien y tiene una facilidad de uso de las mejores, por no decir la mejor del mercado. No tiene, eso sí, el sistema operativo de Google que tiene algunos competidores, pero funciona realmente muy bien. Hay más cosas positivas, por ejemplo, los asientos son eléctricos con este tipo de mandos que solo utiliza Mercedes, en lugar de irnos a la banqueta o al asiento, los tiene puestos aquí en la puerta, con nada menos que 3 memorias y calefactables. Las cosas que menos nos han gustado están en esta parte de la consola. Aquí hay unos plásticos que simulan la fibra de carbono, pero que no tienen un sonido muy sólido, que dé una sensación de solidez. Están como un poco... son de buena calidad, pero esa impresión de calidad que tiene que dar no está tan conseguida como en el resto del coche. Y luego esta parte interior, aquí hay un soporte inalámbrico y 2 posavasos, también queda un poco oscura, un poco rebuscada, digamos, dentro de un espacio que se puede aprovechar muy bien. Pero son 2 detalles que tocamos mucho y que serían los únicos puntos ligeramente débiles dentro de un interior que además está muy bien iluminado por la noche y en el que hay mucho confort a bordo. En la parte de atrás encontramos un buen espacio, pero no tantísimo como se puede encontrar en otros coches de la competencia, es decir, no hay mucho espacio para las piernas, aunque parezca que yo aquí voy cómodo, pero no es un espacio tan grande como el que podemos encontrar en otros coches de este tamaño. La banqueta también está un poquito más baja y, en fin, es un espacio cómodo, no cabe duda, pero no hay tanto en centímetros como en otros coches. Eso sí, está muy bien cuidado porque tenemos salidas de aire y además control de temperatura independiente para las 2 plazas del asiento trasero, es decir, hay un climatizador de 4 zonas. Y luego todos los materiales que encontramos son de las mismas calidades que en la parte delantera, algo que no pasa ya en todos los coches. Todos los guarnecidos, el detalle este de aluminio, todas las piezas son de las mismas calidades y eso está muy bien. Por último, el asiento delantero tiene un reposacabezas con un brazo único de soporte, lo cual libera mucho espacio visualmente para que los pasajeros de detrás vayan más cómodos. Tenemos también un reposabrazo central en el que el posabote sale en 2 partes, ahora sale una parte y ahora hay que darle un poquito para que salga al completo y podamos tener aquí un hueco pues para, por ejemplo, la típica botella de agua que llevamos cuando vamos con niños. Sí que hemos estado buscando y hemos encontrado las tomas USB de recargas para teléfonos, desde luego que no las hemos encontrado y si no las tiene, o si es una opción que hay que pedir, si no las tiene de serie, desde luego es un fallo grave porque los niños hoy en día detrás van con tablets o con móviles y hace falta tener unas tomas de corriente para que los puedan cargar. En la trasera vemos 2 cosas que a mí me llaman mucho la atención. Solo hay una E pequeñita que nos indique que este coche es híbrido enchufable. Nada más nos indica que estamos ante una de las versiones más ecológicas de la gama. Y aquí el logotipo 4MATIC habitual en la tracción total de Mercedes, que por cierto, en este modelo se reparte la potencia un 30% delante, un 70% detrás de forma habitual. Bien, el maletero del nuevo GLC es bastante grande, llega a los 600 litros en las versiones normales y en estos híbridos enchufables se queda en 470, debido a que la batería se aloja principalmente en la parte de abajo. No solo la batería, sino que las versiones híbridas enchufables llevan suspensión trasera neumática, es decir, con altura fija y con un compresor neumático que es el que regula un poco
el aire que hay en cada uno de, las balonas, digamos, que tiene la suspensión. Eso ocupa también bastante sitio. Y por tanto, tenemos 470 litros que se pierden únicamente en altura porque el coche tiene la misma anchura y profundidad que el maletero de las versiones normales. Y además se queda prácticamente incluso un poquito por encima del umbral de carga. O sea que es un maletero relativamente aprovechable para ser un coche híbrido enchufable. Los asientos traseros se abaten en tres partes, 40, 40 y 20, de manera que es muy modulable y se abate muy fácilmente con un botón aquí que hace que los asientos caigan electrónicamente y se queden completamente planos si no llevamos nada en los asientos traseros como llevamos nosotros ahora. Es un maletero con muy buena moqueta, muy buen tapizado, y la verdad es que yo creo que incluso esta lona le podemos dar la vuelta para que sea plástica por si cargamos, por ejemplo, unas botas de nieve o de esquí que no manchen el tapizado, y la verdad es que tiene una muy alta calidad, que yo creo que es algo que Mercedes siempre ha trabajado, pero que ahora lo está trabajando un paso por encima para convertirse casi casi en una marca no solo premium, sino ya del sector de lujo. Varias cosas sobre las prestaciones de este coche: alcanza 217 de máxima y acelera de 0 a 100 en 6,7 segundos, y tiene un consumo medio homologado cada 100 kilómetros de 0,5 litros. Y pensaréis, bueno, si la batería tiene más de 100 kilómetros, ¿de dónde viene ese consumo medio homologado? Pues es porque el motor de gasolina puede entrar de forma habitual, cuando lo considere el coche, en el uso eléctrico 100%. La estabilidad de este coche es muy buena, y a mí me gustaría recalcarlo porque normalmente los híbridos enchufables se habían montado sobre chasis que no estaban tan pensados para eso en el momento en el que se diseñaron. Y notabas que llevabas mucha masa en la parte trasera y que el comportamiento no era todo lo bueno o todo lo preciso que en un coche de combustión convencional. Aquí, como ya el coche se ha diseñado pensando en llevar una batería muy pesada en la parte trasera, recordemos que este coche tiene una batería de 30 kilovatios, que es lo que tenía un utilitario hace nada. Un Renault Zoe, por ejemplo, podía tener una batería de 40 kilovatios hasta hace pocos años. Bueno, pues esa batería que tiene mucho peso va acompañada de una suspensión trasera neumática autonivelante de altura constante y hace que el equilibrio dinámico del coche sea el adecuado. Otro detalle importante son los frenos. Este coche pesa 2.300 kilogramos, que es mucho, pero tiene una buena frenada. Esta versión AMG lleva unos discos perforados y unas pinzas de mayor rendimiento. Por lo demás, ahora mismo llevamos ya 76 kilómetros en modo eléctrico, nos quedan 18, hay un consumo promedio de 26,1 kilovatios hora cada 100 kilómetros, y creemos que esta es una opción muy buena para convertir un coche híbrido enchufable en nuestro coche de uso diario prácticamente 100% eléctrico. Conclusiones a esta prueba del GLC 300e 4MATIC. La verdad es que es un coche que nos ha gustado mucho el diseño, que no es arriesgado pero es bonito. Nos ha gustado mucho el interior, muy tecnológico y con una impresión de calidad muy importante, y nos ha gustado sobre todo esa autonomía eléctrica de casi 100 kilómetros en todas las circunstancias, que hace que este sea, yo creo que, el mejor híbrido enchufable del mercado ahora mismo, porque esa autonomía eléctrica le da una ventaja competitiva muy importante con respecto a los rivales. ¿Qué no nos ha gustado tanto? Pues, por ejemplo, el precio es alto, cuesta 73.000 euros, y para que luzca así de bien hay que incorporar casi 15.000 del pack AMG Line interior y exterior, que le queda muy bien a este coche, pero que encarece mucho el producto final. Las plazas traseras podían ser un poco más grandes, y también es cierto que el maletero, aunque mantiene una buena capacidad, con 470 litros se ve un poquito comprometido para viajes largos. Serían los únicos puntos débiles en un coche que nos ha gustado mucho y que seguro que, si estáis buscando un híbrido enchufable etiqueta cero de esta categoría, tiene que estar en vuestra lista de candidatos. Si te ha gustado este vídeo, ya sabes, dale a la campanita, síguenos, suscríbete, comenta todo lo que quieras para conocer más detalles de coches como este y de todos los que probamos aquí en Extramotor.